Hello, Ever. How are you? Hello, teacher. I'm very good. And you? Good. I'm really, 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 really good. Thank you for asking. Gracias por preguntar. Mire que vinimos temprano, right? Yes. Oh, thank you for being on time. Gracias por estar justo a tiempo. Pues nos hacen falta. Ay, sí, ya van a ser las 8. Qué bueno. Yes. Excelente. Okay, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? I'm tired. Tired. Yeah. Oh, no. Ay, no, pero qué bueno que ya the day is almost over, ¿verdad? Ya casi terminamos el día. Ya va a poder descansar y mañana será un nuevo día más relax, ¿verdad? Yes, teacher. Excellent. We really hope so. Sí, también tenemos por acá a Mario. Hi, Mario. How's it going? Hi. Hi. No, Hi. not bad. ¿Estado bien? Did you have a good day? ¿Tuvo un feliz día? Yes. Excellent. I'm glad to know it. Qué bueno saber eso. Thank Qué you. bueno. You're welcome. What about you, Isaac? ¿Cómo está? What's up? Hello, teacher. Good evening. Very Hello. nice. Qué bueno, qué bueno. I'm so glad to know it. Hemos estado cansados, pero felices, tranquilos, ready for English class, ¿no? Estamos listos para la clase de inglés. Thank you for being on time, gentlemen. Tenemos puros caballeros, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, y hemos tenido un buen día, excelente. Mírense, nos suma Joyman. Miren nada más. Ya nos estamos sumando. Hi, Joyman. Joyman. Hi, teacher. How's it going? ¿Cómo está? I'm fine. And you? Good. I'm really, really fine. Thank you. Great. Qué bueno, qué bueno. And thank you for asking. Gracias ahí por preguntar. Also, Jonathan is joined. Hi, Jonathan. What's Good evening, teacher. going on? What's going on? What's going on? How's it going? ¿Cómo ha estado, Jonathan? Fine, teacher. Sorry, tengo mala señal. Oh, no se preocupe, no worries at all, no se preocupe. Hey, thank you, Eso teacher. pasa, eso pasa. Sí, a mí me ha pasado varias veces. A veces en las noches es cuando está un poquito mala la señal, no sé por qué. Bueno, creo que sí. La mayoría de nosotros estamos dentro de las redes sociales, utilizando el internet y pues ahí baja un poquito, así que no se preocupen. Morena, hi Morena. How are ¿Cómo está? Ya estamos comenzando a entrar las ladies. Good evening, teacher. Evening, Morena. ¿Cómo está? How's it I'm fine, teacher. going? Good. I'm so glad to know it. I'm so happy to know that. Thank you. Qué bueno que esté bien. Gracias. Thank you. Tenemos por acá a Morena, a Gladys también. Ya habemos tres ladies here. Qué bueno. Vamos a ver si se nos unen más personitas por acá. Ok, mientras se unen más compañeros, ya comenzamos a mostrar un poquito de la clase. So, welcome to everyone to your class, ¿verdad? Today is going to be your class number 8.
Ya llevamos la clase número 8. What does it mean? Estamos justamente a mitad del curso, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Estamos justamente a mitad del curso y ya en 2 semanas más ustedes estarían pasando a preintermedio 2. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Today is Tuesday, martes, March 8, 2022. ¿Qué significa esto? Tuesday, March 8, 2022. El día donde conmemoramos a las mujeres, ¿verdad? Así que feliz día conmemorándolo, ¿verdad? ¡Qué bueno! Qué bueno, ya sabemos que pues gracias a muchos de estos movimientos habemos muchas personas acá que hemos podido hacer un cambio, ¿verdad? Prácticamente antes no había mucha educación para el género femenino y pues ahora ya incluso pues podemos estar en esta reunión por acá, por Zoom, haciendo una diferencia. Así que, happy day to you all. Feliz día para todos. Por acá me dicen exactly. Thank you. Thank you, thank you. You're welcome. Aquí me dicen happy Women Day. Exactly. Today is Women Day. Happy Women Day to you all. Sí, qué bueno. Qué bueno que todos nos ha inundado ese espíritu. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer today in our class number 8? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en nuestra clase número 8? Pues vamos a estar viendo, first of all, conversation. They are perfect for you. Vamos a ver de qué trata esa conversación. Estoy segura que ustedes ya la vieron. What else? Demonstrative, one and ones. Ya estuvimos viendo como un pequeño adelanto de estos demonstratives, pero vamos a seguir viendo un poquito más, porque never is enough, nunca es suficiente, así que ahí tenemos un poquito más. A ver, continuamos por acá, vamos a estar viendo un short review ya ahorita para comenzar. How much participants do we have? We have 13 participants. That's fair enough. Ya podemos comenzar. Ok, el día de ayer recuerdan que estuvimos hablando de in, at, and on, ¿verdad? Espero que sí recordemos un poquito de eso. In, at, and on. ¿Qué decíamos sobre, por ejemplo, at? Nosotros hablábamos que at, más que todo, es muy específico, ¿verdad? Ya para recordar y entrando en materia. At es muy específico. Entonces, nosotros utilizamos más que todo at al momento de hablar de horas, ¿verdad? Yo les puedo decir, our class is at 8 p.m. Nuestra clase es a las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahí está que at nos está ayudando a ser más específicos. ¿Qué más tenemos por acá? On. On. ¿Qué viene significando on? On lo utilizamos para ciertos días, ¿verdad? Recordamos que on lo utilizamos para fechas importantes, días, algunos días de la semana, partes de los días de la semana, pero on viene siendo ya ahí, específico, pero no tanto como at. Pero ¿quién es el que no es para nada específico? In. In lo podemos utilizar para cosas que ya viene siendo información general. In a month, por ejemplo. Estamos hablando de que ya utilizando in, no sabemos en específico esa información. In, ¿qué? In a month, no, pues ahí ya no sabemos. In the evening, no sabemos exactamente en qué parte de la noche sucedió. Así que para eso tenemos a estos tres, ¿verdad? Donde at es el más específico e in es el menos específico, es el más información general. Hasta aquí creo que vamos bien, ¿verdad?
Pues continuamos. Oh, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta al respecto de este tema. No sé si de casualidad tenemos alguna pregunta al respecto. Oh, si se entendió a la perfección, excelente. Pero ya saben, oh, por ahí me están queriendo hablar, ¿qué será? Me acuerdo ayer que usted dijo de que algunas de esas se pueden usar. Bueno, vimos el cuadro de on, in y at, pero que se pueden usar en las tres, o sea, ¿cómo le explico? Sí, por ejemplo, el ejemplo de Christmas, ¿verdad? No me quedó muy claro, o sea que sí se puede usar en los tres, pero no en todo, ¿verdad? Sino que en es que no entendí muy bien. No se preocupe, que para eso estoy, no se preocupe. Sí, lastimosamente no tengo el cuadro aquí, pero vamos a ver qué se puede hacer. Por ejemplo, nosotros recordábamos que decíamos, no pues, in ¿qué? Christmas, así nos escribe, Christmas holiday. Vamos viendo cómo lo escribimos, porque yo les dije, sí se puede utilizar en las tres, pero creo que se me olvidó mencionarles en qué contextos, porque acá viene siendo más que todo el contexto reina, y ya vamos a ver cómo está eso. On Christmas, a ver, se me perdió acá, ahí está, Christmas Day, y at Christmas, lo tenemos, ¿es así? No, estaba escribiéndolo bien, Christmas, listo, vemos las diferentes, justamente así es como lo tenemos en el cuadro, in Christmas holiday, on Christmas Day, at Christmas. ¿Por qué? Se dan cuenta que tenemos Christmas en las tres. Sí se puede utilizar, tal cual nosotros estuvimos mencionando el día de ayer, pero todo se basa en el contexto. Entonces, recordando que Christmas es súper específico, entonces podemos decir en ¿qué? En Navidad, ¿verdad? En Navidad, at Christmas. Perfecto, estamos siendo específicos en Navidad, pero ¿qué sucede con in? Recordemos que in es un poquito más vago, ¿verdad? Es información general. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que nos dice acá? In Christmas holiday, nos está hablando de prácticamente la festividad de Navidad, no es el propio día. Si se dan cuenta, a veces ese clima de Navidad, esa festividad, no se viene solo los propios días que viene siendo Navidad, sino que lo tomamos desde que comienza diciembre. Entonces, por eso dice holiday, porque abarca todo eso. Y ahí es donde viene siendo un poquito más general. Se van dando cuenta, ¿verdad? Porque tenemos Christmas holiday. Toda la celebración de Navidad. Todo el evento de la celebración de Navidad que viene siendo todo el diciembre. Entonces, aquí ya utilizamos in porque estamos siendo más generales. ¿Qué pasa con on Christmas Day? Tenemos day porque recordamos que cuando estamos utilizando on es específicamente para fechas y eventos importantes. Entonces podemos decir on Christmas Day. On Christmas Day. El día de Navidad. Estamos siendo específicos con una fecha. Pero si ustedes lo quieren dejar así nada más, claro que se puede. Pero quiero que nos acerquemos a el en sí, el contexto del asunto. Dijimos que at and on eran un poquito, at es el súper, súper, súper específico, pero on viene siendo específico a veces, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que acá no hay mucha variación, pero acá sí. Entonces sí, sí se puede,
pero tenemos que ser muy específicos y muy cuidadosos con in. In Christmas holiday, que ya viene siendo toda la temporada y ya no nos estamos concentrando solo en esos dos días. Y ahí sí se cumple lo que habíamos estado hablando de que viene siendo más vago, ¿verdad? Información general. ¿Cree que con eso estamos respondiendo a su pregunta? Creo que no me expliqué el día de ayer. Sí, teacher, sí queda más claro porque entonces sí buscaríamos entonces el contexto, ¿verdad? Para poder utilizar. Exactly, exactly. Siempre sería buscar el contexto para poder utilizarlo. Pero por lo menos, si a veces nos resulta confuso, usted ya sabe que puede utilizar ¿qué? El comodín and, at and on, ¿verdad? At, súper específico, on, a veces, ¿verdad? Específico, en ciertas ocasiones, pero más que todo con fechas. Y ahí ya podemos jugar con eso. Pero ya in, ya somos información general. In viene siendo completamente lo opuesto a at. Ahí está. Pero qué buena pregunta. Creo que se me olvidó mencionarlo el día de ayer porque estoy recordando en mi caja de recuerdos. Y creo que sí no lo dije. Lo pensé, pero no lo dije. Pero qué bueno, para eso están las preguntas, guys. Muy buena pregunta. Entonces, ya que esto quedó súper, súper, very clear, vamos a continuar con... Esto es un short review. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto, en su mayoría, ustedes lo manejan. Así que vamos a ir viendo más que todo cómo se viene utilizando esto de acá. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Una rutina. Vamos a tratar de adivinar qué quiere decir cada una de estas. ¿Cómo la vamos a ir conectando? Y si tenemos dudas en algún en alguna palabra, en algún vocabulario, please let me know. Por favor, háganmelo saber y así lo repasamos. Cualquier pregunta es más que bienvenida. Entonces, comenzamos. Ustedes me pueden ayudar por acá, por el micrófono, y me pueden ayudar por el chat. Así que esto es algo que lo vamos a hacer todos juntos. Comenzamos con the number one, and it says, dry my hair. Dry my hair. According to the images, relacionando todas las imágenes, ¿cuál imagen creen que podría quedar mejor con dry my hair? Sí. 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 Ah, todos se han puesto de acuerdo. Sí. Vamos a ver, me dicen letter C. A ver, ¿qué me dicen por acá? I don't know what is the meaning of dry. Thank you, and thank you for saying it in English. Qué buen inglés se le escuchó. Muy bien. No se preocupe. Mire, dry my hair. ¿Qué viene significando? Tal cual sus classmates dijeron, es letter C. Secar. Dry lo vamos a utilizar para secar. Dry my hair. Estamos secando mi cabello. Dry my hair. Secar. Así que ahí está. Secar. Nosotros... You're welcome. Y no solo lo podemos utilizar para hair. Podemos incluso decir, dry my clothes. I need to dry my clothes. Necesito secar mi ropa, ¿verdad? O sea que podemos utilizar dry para todo. Algo que para lo que yo lo uso bastante es para mencionar como las estaciones. Porque si se dan cuenta, nosotros tenemos estaciones, pero no muy marcadas. Entonces, lo que yo decía era que nosotros teníamos the dry season and the rainy season. Que creo que es así. Sí, the rainy season. En donde teníamos la temporada lluviosa y la temporada seca. Cuando me refería a la temporada seca, yo decía dry season. Maneras de expresarse, ¿verdad? Así que ahí está. Dry my hair, secar el cabello. ¡Qué bueno! ¡Qué de mejor manera hemos iniciado la clase! Seguimos con brush my hair. Brush my hair. ¿Qué me dicen, guys? J. J. I don't know what you're saying. Can you say it in English? Tu y A.
A ver, me dice... Jay. Jay. Ah, ¿será que es literal J? Let me see. Ah, no. Es que casi no se ve. Sí, no se ve, but you can figure pero it es... out. No, ajá. Sí, pero lo podemos ver. Sí, es cierto, es que... Jay, exactly. Así como me lo estaban diciendo. Qué bueno, todos nos hemos puesto de acuerdo, ¿sí? Ahí está, brush my hair. ¿Y qué significa? Cepillar el cabello. Eso, muy bien, cepillar el cabello, ¿no? Sí, aquí estamos todos conectados. Por acá me dicen, muy bien, también me lo están diciendo por el chat. Es que lo que pasa es que las herramientas de mi lápiz las tenía justo abajo y no la alcanzaba a ver. Jay, excellent. Thank you, guys. Muy, muy, muy buenas respuestas. Brush my hair, cepillar. Muy bien. Seguimos. Tenemos por acá, go to the bathroom. Go to the bathroom. Al baño. Sí. Al baño. A ver, pero ¿qué podemos? Tiene que ser B. Letter I. B. Me están diciendo... Letter B. Letter B se parece, pero miren, go to the bathroom. ¿Ya se dieron cuenta? Es que no la había visto. Yes. I. Sí, es I. Porque miren nada más, this person is rushing. Está, pero que lo necesita, va corriendo. Go to the bathroom. ¿Y cómo decimos esto en español? Ir al baño. Ir al baño. Excellent. Rutinas. Nosotros todos necesitamos ir al baño, ¿verdad? Entonces, ahí está. Go to the bathroom. Esta de arriba ya la vamos a ir viendo. No se preocupen, no se preocupen. Take a shower. Esta sí quiero ver qué respuestas me dan. Letter B. La mayoría me dice letter B. Letter E. Letter E. Exactly. Aquí surgió una confusión, ¿verdad? No se preocupen. Todo lo que tiene que ver con baño en estos momentos da una confusión. ¿Por qué hice letter E en lugar de hacer letter B? Porque letter B is number 7. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Take a shower es como darse una ducha. Entonces, exactly, cuando nos estamos dando una ducha es cuando vamos y estamos parados frente a la regadera y el agua corre, ¿verdad? Y nos bañamos. Diferente es a tomar un baño. Take a bath. A bath. Ese bath lo vamos a hacer con TH al final, ¿verdad? Bath. 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 Excellent. Yo vi que ya Morena got it. Ella lo tiene. Bath. Excelente. Muy bien. Entonces, sí, take a bath viene siendo, bueno, como ya se las di, ¿verdad? Aquí lo vamos a tener. Take a bath. Ya es cuando estamos en la bañera, tomar un baño y pues no nos estamos prácticamente enjabonando ni dejando que el agua corra. El agua se queda estancada, entonces eso es tomar un baño. Pequeña diferencia que puede hacer una gran diferencia en una situación. Imagínense, ustedes dicen, no, I need to take a bath. Y ya les muestran una bañera y ustedes se querían bañar de forma regular. Cambios, ¿no? Listo. Entonces, ahí tenemos take a bath, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahora, chicos? Sí, teacher, entonces, bath es bañera, entonces. Bath viene siendo baño. Tomar un baño, pero también la bañera, let me show you here, se parece un poquito. Se parece un poquito y se dice bathtub. Bathtub. Ya les voy a mostrar. Comenzamos con bath, eso sí, indiscutiblemente. Aquí se los pongo. Déjenme ver, comenzamos con bath. Y ya le ponemos, mire, tube. Así, bath tube.
junto. Bathtub. No parece una palabra, ¿verdad? A mí no me pareciera una palabra, pero así se dice. Bathtub. Sí. Ahí está. La bañera viene siendo eso. ¡Wow! Veo que por aquí no puede ser Gustavo. Gustavo has been working on it. Ya nos dio todas las respuestas. Muy bien, voy a dejar bathtub here. Bañera, ¿verdad? Entonces, take a shower, tomar una ducha. Take a bath, un baño. Y ya si queremos decir, no, es que I need a bathtub, una bañera. Listo, muy buenas preguntas. Seguimos entonces con eat lunch. ¿A dónde sería donde nosotros? F. Muy bien, there F. What about study? Study. A. Excelente, no puedo creer. No lo puedo creer. Rápidamente los tenemos controlados. What about go to bed? G. Excellent. Go to bed. What about brush my teeth? Teeth. Letter H. Letter H. Exactly. Letter H. Brush my teeth. Muy bien. What about get up? Letter D. Excellent, guys. Dejamos una gran manchazón, ¿verdad? Como diríamos. Pero quedó estupendo. No puede ser. Todas más que bien recibidas. Aquí ya vemos una rutina, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Una rutina de una persona que primero, si las enumeráramos, esta persona primero, get up, first of all, get up, ¿verdad? Primero se levanta. Recordemos que no es lo mismo decir wake up a decir get up, porque primero wake up, primero me despierto y luego me levanto, ¿verdad? Wake up and then I get up. Luego me dicen que después va al baño, posiblemente. Imagínense, primero se despierta, ¿verdad? Y luego va al baño porque ya no aguantaba. Ah, no, este no va, sería go to the bathroom, ¿verdad? Segundo va al baño. Después, ¿qué hace, guys? ¿Qué piensan ustedes que hace? Take a shower. Yo diría take a shower. Very good, Jaycee. Ahí está, take a shower. Como tomó esta vez un baño, vamos a descartar take a bath, ¿verdad? Porque si toma un baño, si toma una ducha, no toma el baño, porque se tardaría mucho, imagínense. Entonces, si toma el baño, pues no toma la ducha. Listo. Después de tomar un baño, de tomar una ducha, perdón, ¿qué hace después nuestro amigo? ¿Qué piensa? Eat lunch. Posible. Este nuestro amigo se despertó tarde, ¿verdad? Se despertó a mediodía en punto. He wake up at noon. Él se despertó en la mañana, ¿verdad? Entonces, no, pues ya casi en el mediodía. Así que no le quedó bien. He wakes up at noon. Qué tremendo. ¿Qué más hizo después de comer su lunch? Brush my teeth. Exactly. No, pues él dijo ya comí. Entonces, he brushes. His teeth. Muy bien. Ahora, what about next? ¿Qué pensamos que sigue después? Study. Brush. Oh, por aquí tenemos ¿cómo sería? Por aquí tenemos opiniones encontradas, right? Me dice brush my hair and study. Creo que tal vez si utilizamos primero brush my hair, porque imagínense, vaya a estudiar antes de arreglarse el cabello. ¿Cómo sería despeinado? Oh, en este caso, despeinado, fíjese que no sé. Ahora sí se lo voy a buscar porque nunca me lo he preguntado, mire.
Es peinado. Como desordenado es messed, ¿cómo? Messy hair. Exactly. Messy. That's right. Wow, no, thank you. Thank you, Sophie. Thank you. Thank you. Miren, la teacher la agarraron desprevenida. Sí, por ejemplo, nosotros para decirle, no, pues tu cabello es un desastre. Ya le decimos, your hair, ¿verdad? Is a mess, de esta manera. O le podemos decir, messy hair. Messy hair. ¿Cómo decimos esto? Messy hair. Así, messy hair. Oh, no, tienes un cabello muy sucio o muy desordenado. Cualquiera de las dos queda bien. Pero, ¿saben qué? Así como yo les dije, no, pues me agarraron en curva, ¿verdad? Pues ahorita estoy buscando eso, enredado, ¿verdad? Despeinado. Miren, me aparece exactamente esto y se los voy a escribir acá. This hair, y se pronuncia, let me check. Disheveled. Oh, disheveled. 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 Tenemos your hair is a mess para decir que tiene un cabello, pero en desastre. Messy hair. Y también disheveled. Hoy la teacher aprendió algo nuevo. ¡Qué bueno! Me dicen por acá que nuestro personaje se llama Gustavo. Ustedes lo nombraron, no sé. Hoy Gustavo es el que dice que se llama Gustavo. Ok, Gustavo, if you say so. Si usted dice eso. Ok. Usted es nuestro personaje y nos dice que pues nuestro personaje no va a ir con el cabello peinado primero. Tenemos que secarle el cabello, guys, se nos fue. Gustavo iba a ir con el cabello peinado pero mojado. Y no, pues así no van las cosas, ¿verdad? Entonces, primero, dry my hair and then brush my hair. Ahí vamos, vamos bien. Then we have study, right? Esto según lo que ustedes me dijeron. And finally, ¿qué hace Gustavo? ¿Qué hace Gustavo al final? Dormir. Dormir. Go to bed. Go to bed. The best part. Miren, ahí tenemos una rutina que podemos seguir todos los días. Tal vez nuestra rutina sea así y no nos hayamos dado cuenta. Es parte de la rutina y pues prácticamente ustedes ya manejan este vocabulario, así que good for you guys. Pero hoy tenemos la nueva palabra que es disheveled. Disheveled. ¿Qué es lo? Exactly. Miren, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a aprender esta palabra porque tal vez se las pregunte en otra clase, posiblemente no en la de mañana, tal vez no en la de la otra semana, pero posiblemente en otra clase para ver qué tan buena retentiva tenemos. Teacher. A ver, ¿sí? Solo faltó cuando se viste. Muy buena pregunta, bueno, no es pregunta, es sugerencia. Sí. Get dressed, ¿verdad? Esta ya la conocemos. ¡Qué bueno! Get dressed. Get dressed. Ya cuando estamos diciendo de que pues nuestro amigo Gustavo, ¿verdad? Está tratando de vestirse. Vestirse. Get dressed. Y para que quede bien, le ponemos esta ED al final. Get dressed. Get dressed, vestirse. Muy bien, gracias. Miren, nos faltó vestirse. Creo que esto iría después de tomar una shower, ¿verdad? After taking a shower. Entonces, ahí ya le podemos poner get dressed. Muy bien. Qué buena manera de comenzar la clase. Pero seguimos, todavía no paramos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Hoy entramos a lo bueno, guys. Miren, vamos viendo qué es nuestro objetivo. Dice,
In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstrative while shopping. ¿Qué dice acá? En esta clase, los participantes escucharán una conversación sobre pronombres demostrativos mientras las personas van de compras. While shopping. Cuando veamos este while, creo que esta sería una de las palabras nuevas. While es mientras. Mientras. Entonces, nosotros podemos utilizar while para decir mientras. While. Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Tenemos vocabulario nuevo acá? Creo que no, ¿verdad? I don't think so. Pero, en ese caso, vamos a ver más vocabulario nuevo. Why not? A conversation. They're perfect for you. Ah, recordemos esto. Miren, guys. They are perfect for you. A ver de qué se trata nuestra oración, nuestra, prácticamente nuestro, nuestra conversación. Tenemos a... Son perfectos para ti. Perfectos para ti. Estos son perfectos para ti. Vamos a ver por qué será. Esta es una conversación entre Steve y María. Así que, al parecer, ellos están como en una joyería. Let's see what happens. Vamos a ver primero traducción y pronunciación, as always. And then we're going to go to the breakout rooms to practice. Yo sé que ya extrañan practicar con sus compañeros, así que vamos a hacer eso. Primero tenemos a Steve saying, oh, look at those earrings, María. They're perfect for you. ¿Qué le dijo Steve? Oh, mira esos, those, esos aritos o pendientes. Esos pendientes, María, son perfectos para ti. ¿Verdad? Hasta aquí vamos bien. ¿Qué le dice María? These red ones, I'm not sure, no, I'm not sure. ¿Qué le dijo? Estos rojos. Recordemos esto, ¿verdad? Once and this. Es parte de lo que vamos a ver después. ¿Qué le dice? I'm not sure. No estoy segura. I'm not sure. No estoy segura. Este sure es como que si tuviéramos una sh, 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 ¿verdad? Una de sh, cuando decimos sh, como un sure, ¿verdad? Sure. Lo vamos a decir de esta manera para que se nos vaya facilitando al momento de hablar, ¿verdad? Entonces ella dijo, these red ones, I'm not sure. ¿Qué le dijo Steve? No, the yellow ones. Seguimos hablando, dice María. Él le dijo, Steve le dijo, ah, los amarillos, ¿verdad? No, él no dijo los rojos, dijo los amarillos. ¿Qué dice María? Oh, this yellow isn't really that good color for me. ¿Qué le dijo? Estos amarillo no es en realidad un buen color para mí. ¿Qué le dijo Steve ante eso? Well, that necklace isn't bad. Bueno, well, ¿verdad? Ese collar no está mal. Isn't bad. Lo podemos utilizar. Esta es una oración que la podemos utilizar. Isn't bad. No está mal. Y él le dice a María, which one? Ay, esto me encanta. Which one? ¿Cuál? Para decir cuál ya podemos utilizar which one. Viene Steve y le sigue diciendo, that blue one, right there. Ese azul justo ahí, right there. ¿Qué le dice después? How much is it? How much is it? Esto lo vamos a usar muchísimo. How much is it? Para preguntar precios. ¿Cuánto cuesta? How much? Luego viene María y le dice, it's $42. It's $42. That's expensive. ¿Qué le dijo María? Son $42. Esto es caro, ¿verdad? Es costoso. Expensive. Costoso. ¿Qué más tenemos por acá? Viene Steve y le dice, hey,
Let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Le dijo, hey, déjame, ¿qué? Déjame tomarlo por ti. Aquí le dice, déjame tomarlo por ti, pero en realidad, pues sabemos el contexto, pues le quiso decir, déjame comprártelo, ¿verdad? Y ya después le dijo, it's your birthday present. Sería tu regalo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ta-ta! Y al final, ¿qué? Ya ahí ya tuvimos nuestra conversación. Otra vez repasando pronunciación para que no se nos vayan a quedar espacios en blanco. Seguimos. Steve. Oh, look at those earrings, María. They're perfect for you. And Marianne says, these red ones? I'm not sure. Steve. No, the yellow ones. Then María. Oh, this? Yellow isn't really a good color for me. Then Steve. Well, that necklace isn't bad. Then María says, which one? Steve, that blue one right there. How much is it? María, it's $42. That's expensive. And then Steve, hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Miren, simple as that. Y esperaría que todos también podamos hacerlo en las breakup rooms. Hasta aquí, guys. ¿Tenemos alguna pregunta relacionada a nuestra conversación? Teacher, ¿puede repetir necklace? Necklace. Sí, lo dijo bien. Necklace. Muy bien. Sí. Neck, cuando decimos neck, es como cuello, ¿verdad? Neck. Y luego tenemos lace. Necklace. Eso ya es más como relajado. Necklace. Muy bien. También he escuchado que a veces cuando lo dicen rápido dicen necklace. Pero mejor que digamos necklace. Por cuestiones, ¿verdad? Pero hasta aquí, ¿vamos bien, guys? ¿Creen que estamos listos para las breakup rooms? Yes, teacher. Ya estamos listos, súper. En ese caso, guys, esta imagen se las estaría compartiendo por el grupo y pues ahí los estaré viendo en las breakup rooms. Por el momento ya saben, ¿verdad? Si yo fui Steve la primera vez que lo leímos, luego seré María, ¿ok? Para poder hacer todo la conversación. ¿Qué pasa si ya la terminamos de decir? La decimos otra vez, guys, porque tal vez usted ya conoce este vocabulario, ya se lo sabe muy bien, pero se le va a ir olvidando. La práctica hace al maestro. Entonces seguimos practicando y de esa manera les aseguro que los demás niveles serán piece of cake. Vamos a hacer pan comido ahí. Entonces, guys, los vería en las breakout rooms. Click on join. Los veo allá. Vamos. Click on join. Eso, ahí vamos. Súper bien. Vamos dándole click on join. Vamos, José. Vamos, Alba. Claro que se puede. Sus compañeros nos están esperando. Vamos, Fátima. ¿De casualidad tenemos algún problema ¿cómo es que se llama? El rótulo que les tiene que aparecer con el link para que se vayan a las breakout rooms. Oh, ahí va. Solo nos queda Fátima. Vamos, Fátima. La voy a mover a otra room. Tal vez ahí le aparece. Y de esa manera, pues, ya puede ingresar. Vamos ingresando. Vamos a ver qué tal. Thank you.
Voy a estar mandando para mientras la imagen. Oh, acá está. ¿Cómo, Fátima? ¿De casualidad puede ingresar? Ok, entonces veo que posiblemente no pueda. That's fine. Not really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Podemos va. Yeah. Oh, Luke. Okay. Oh, look. Oh, oh, look at tongs. Tongs or tars? Those. Those. It is Maria. They are perfect for you. The sweet ones? I am not sure. No. The yellow ones? Oh, this? Yellow isn't really a good color for me. Well, the necklace is in bad. Which one? The blue one, right? This. How much is it? It's 42. That's expensive. Hey, let me get in for you. It's in your birthday present. Happy birthday. Ok. Ahora Sonia, entonces sea Steve y yo María. Ok. Oh, look. I've got earrings, María. They are perfect for you. These red ones. I am not sure. No, the yellow ones. Oh, this. And yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? What blue one right here? How much is it? It's 42, that's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday. Yellow isn't... Ah, yeah. Ya sacó, sí. ¿Verdad? No, no. Y, No, I'm here. Oh. Keep going. Hi, Miss. Hi. Me gustó que estaban trabajando. Keep going. Sigan. Okay. Okay. Oh, this yellow isn't really a good color for me. Well, the necklace isn't bad. Which one? The blue one, right there. How much is this? It's 42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Continuamos. Yes. Uh-huh. Oh, look at those ring earrings, Maria. They're perfect for you. This red one? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad.
Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Okay. And we're back. Ya volvemos. Aquí estamos. Aquí vienen. Súper bien. Excellent. Qué bueno. Qué rápido regresamos. Creo que solamente nos hacen falta unas como 4 o 5 personas que ya vienen por acá. ¡Excelente! Pude ver varios de esos grupos que estuvieron haciendo un amazing job. Estuvieron haciendo un gran trabajo. ¡Qué bueno! Muy bien. Vi, déjenme ver, voy a mover esto por acá. Ahí lo siento porque se me atrasó, ¿verdad? La imagen. Pero pues lleva su tiempito. Muy bien, welcome back to everyone. Veo que hasta ahorita, donde siento que tal vez tuvimos más problemas, fue en donde exactamente vamos a continuar. Por ejemplo, that, ¿qué más? These. Those. Earrings. Oh, thank you. Earrings. Pendientes, ¿verdad? Earrings. Dos. Dos. Es como, dos. Como decir dos con acento. Dos. 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 ¿Se dan cuenta? Es como dos. Dos con acento. ¿Algo más, guys? Yo lo escuché como que fuera D-O-U. Dos. Dos. Por eso es un dos con acento. Dos. Sí, a ver, ¿tenemos alguna otra palabra por acá? ¿Que se nos haya dificultado y les gustaría repasar su pronunciación? Nix. Nix. Lace. Oh, a good one. Neck de cuello. Neck. Lace. Necklace. Eso. ¿Cómo lo escribimos? Vamos a ver. Neck, ¿verdad? Neck. Y luego, ¿qué? Lace. Necklace. Podría ser necklace. Algo así. Necklace. Necklace. Algo así. Necklace. Necklace. O también necklace. Necklace. Si se les hace más fácil. Necklace. Bien. Entonces, muy buena pregunta. Hasta ahorita siento que vamos bien. ¿Algo más, guys, antes de comenzar con el siguiente tema? Bueno, que es parte de este tema. Miss, ¿sí? con mi compañero estábamos hablando sobre donde dice I am not sure. Uh-huh. Pero ahí... Lo que pasa es que estábamos discutiendo en qué momento se puede usar, porque, por ejemplo, yo he escuchado cuando dicen, oh, yes, for sure, o are you sure, o es como que es en serio, pero no sé en qué contexto lo podríamos usar. Claro, qué buena pregunta, Esmeralda. Mire, este sure es también súper especial porque tiene sus cosas, ¿verdad? Aquí tiene su manera de ser prácticamente. Sure. A veces, por ejemplo, en este caso de I'm not sure, está significando de que no estoy segura, ¿verdad? No estoy segura, seguro. Le vamos a poner aquí una. No, no me salió. Déjenme ver. Ahí está. No estoy... Seguro, segura, sí. Aplica para ambos. Aplica para ambos, exactly. Entonces, sure, no estoy seguro. I'm not sure, no estoy seguro. Simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Let me see. Me dijeron sure, ¿verdad? Cuando decimos for sure.
se los voy a escribir por acá. Es que me saltó una pestaña, entonces. Sí. Yes, for sure. For sure. Aquí ya decimos por supuesto. Por supuesto. ¿Y por qué cambió, teacher? Si decía seguro, segura. For sure, por supuesto. En este caso, ya estamos hablando de que se unen estas dos. For sure. Y ya nos quiere decir por supuesto. Ya con estas dos unidas, ya nos está diciendo por supuesto. Pero también puede decir claro, seguro. Así que su significado no cambia. No cambia del todo. ¿Por acá me quieren hablar? Oh, es que estaba sonando algo así como sonido ambiente. Entonces tenemos no estoy seguro y tenemos for sure. Otra cosa que tenemos es simple y sencillamente sure, ¿verdad? Que ya puede ser seguro. ¿Seguro? Teacher. A ver, Sofía. Y cuando se ocupa, of course, ¿es lo mismo que por supuesto? Claro que sí. Sí. Ajá. Of course, okay. También. Of course, sí, por supuesto. Pero se da cuenta que vienen siendo casi similares porque por supuesto y seguro tienen casi el mismo significado. Así que no se preocupen. Podemos utilizar las dos y no va a haber ningún problema. ¿Qué me estaban preguntando por acá? Creo que también me estaban preguntando algo por acá. ¿Será, será? Ok, posiblemente Sofía dijo la pregunta que se estaban preguntando, cosa que está perfectamente bien. Entonces ahí tuvimos un pequeño uso del sure, ¿verdad? Este puede cambiar, pero si nos damos cuenta, viene significando seguro. Segura, seguro, for sure, por supuesto, o también claro. Claro también viene significando claro, for sure. A ver qué me dicen por acá. You sure? Are you sure? Ah, aquí está otra. Are you sure? Are you sure? ¿Estás seguro? Pero en este caso le ponemos ¿qué? Un question mark. Are you sure? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Listo. Otros usos del sure, ¿verdad? Muy bien. Ya los hemos utilizado. Nos quedan exactamente, no way, nos quedan 4 minutos. Bueno, esta parte prácticamente ya la vimos la vez anterior. Vamos a seguir con este tema el día de mañana, porque siento que es uno de los temas importantes que tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de demonstratives, estamos hablando de one and ones. Claro, por supuesto. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo estos de acá? Estos también son demonstratives. This, these, that, and those. These, this. Solo dejamos salir el aire. This. Luego tenemos this. Este this es más alargado. This. ¿Se dan cuenta? El primero es this. This one. This one. This one. También la idea es hacer como un sonido de Z, pero a veces es imperceptible. Z, z, this. A veces es imperceptible, así que no se preocupen, pero sí sería bueno que ustedes en casa, a veces, no sé, haciendo alguna actividad cotidiana, comencemos a hacerle zzz, zzz, que piensen que ahí anda una abeja, zzz, porque les va a ayudar a mejorar sus zetas. Nosotros como latinoamericanos no tenemos como muy desarrollada la Z. Si se dan cuenta, nosotros decimos zapato en lugar de decir zapato. No lo explotamos. Entonces sería bueno que ya comencemos a trabajar en la Z. This, this, z, z, nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué más? That, that. ¿Cómo lo escribiría that? Así, si yo lo quiero pronunciar, ¿y cómo lo escribiría? That, así, that. Y luego those, ¿verdad? Those, como un dos con acento, those.
Listo. Esto ya lo vimos hace algunos días, lo vamos a seguir viendo, tenemos todavía más información al respecto, o sea que esto no se queda aquí, guys. Seguiremos viendo cómo los utilizamos específicamente y cómo utilizamos el one and ones, super important. Así que no se preocupen, guys, qué información hay en estos momentos. Me gustaría saber si tenemos alguna última pregunta relacionada a plataforma, relacionada a ejercicios. Este es su momento, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Creen que sobrevivimos para mañana? Yo estoy segura que sí. A ver, ¿nadie encendió su micrófono? No, ok. En ese caso, guys. Teacher, dice de que usted lo tiene silenciado. Siempre sí, se me apaga. No se preocupe, lo que pasa es que a veces tengo que silenciarlo porque se escucha sonido de ambiente y pues se escuchan las dos voces o al mismo tiempo los dos sonidos y hay contraste. Sí, entonces ahí se los apago, pero si llega a pasar algo y no lo pueden encender, me avisan, por favor. Ah, ok, ok. Ok, ok. ¿Alguien más por acá? Teacher, hoy no practicamos con trabalenguas. Exactly, Sad. Miren nada más, se nos fueron los trabalenguas, pero mañana les voy a traer uno, ¿les parece? Para comenzar el día. Pero por hoy, guys, esto sería todo, all for today, and I'll see you this coming Wednesday, ¿verdad? Mañana. Ok, teacher. Ok, cuídense. Have a good night. Good night, teacher. Bye. Bye. Thank you, miss. Thank you. Bye.